Hola a todos, bienvenidos a Fantaseando. Hoy voy a hacerles un pequeño resumen de lo que ha sido mis lecturas durante el pasado mes de noviembre. Ha sido un mes variadito porque he leído bastante y bastante variado. Además he leído novelas, he leído ensayo, cosa muy extraño en mí, y he leído cómics, que llevaba tiempito bastante sin leer así regularmente cómics. Vale, uno de los libros que voy a comentar hoy ya tiene su propia reseña, les paso el enlace, lo tienen aquí debajo, porque bueno, es un libro que en el momento que lo terminé necesitaba su propio vídeo, no podía ser de otra forma, porque me impactó muchísimo, y fue El Camino de los Reyes, la primera entrega de El Archivo de las Tormentas, la novela fantástica de Brandon Sanderson. Es un novelón de fantasía épica en su máxima expresión, en la que tenemos varios personajes involucrados en una gran guerra por motivo de una venganza. Ha muerto un rey y en venganza pues todos los vasallos, se puede decir de esa manera, de ese rey van a la guerra, ¿no? Esa guerra se va pervirtiendo con los años y al final acaba convirtiéndose en una campaña más bien más económica que de venganza. Se empiezan a mezclar un montón de cosas en un mundo en el que lo que más predomina son lo que ellos llaman las altas tormentas, que nadie sabe muy bien de dónde salen, pero cada vez que llegan lo arrasan con todo, ¿no? Son unas tormentas grandísimas, súper fuertes. Y bueno, la magia está muy relacionada con las tormentas. La magia, como siempre en las novelas de Brandon Sanderson, está tocada de una manera exquisita, no está generalizada, aunque parece que se palpa por todas partes, no está presente en la sociedad, en el día a día de todo el mundo. Entonces, cuando aparece es como algo muy exquisito y muy exclusivo. Me encantó. Es una novela que recomiendo a todo el amante de la fantasía. Es muy gorda, es verdad que ya eso está muy superado y ya prácticamente nadie debería echarle para atrás una novela gorda, pero bueno, lo es. Es una novela fabulosa. La segunda lectura fue La sombra de Irok. Tiene una peculiaridad esta novela y es que el prólogo está hecho por mí. Y ustedes dirán, pero ¿cómo, si te acabas de leer la novela, cómo es que el prólogo está hecho por ti? Porque yo hice el prólogo en base a una edición anterior de la novela que publicó Sandro Doreste hace ya algunos años, que yo leí, y después cuando Sandro quiso revisitar la novela, corregir errores, fue una novela muy novel, que necesitaba bastante trabajo. Sandro lo hizo, le metió mano, la retocó, reescribió algunos pasajes, la hizo más comprensible, más asequible, y me pidió que si no me importaba hacerle el prólogo. Eso hice, y después, como no podía hacer de otra forma, pues la volví a leer con un ojito un poco más crítico, pues para ver dónde estaban esos cambios y demás. Bueno, es una novela de vampiros en la que el protagonista es Eirok, es la mezcla entre licántropo y vampiros. O sea, es un licántropo al que convierten al vampirismo. Entonces, a partir de ese momento establece una cruzada para destruir aquellos vampiros que están un poco de alguna manera gobernando al resto de los vampiros, ¿no? De una forma como muy tiránica, y gobernando lo que es el submundo. Es una novela adrenalítica total, no para la acción en todo momento, prácticamente hasta cuando termina la última página es cuando la acción termina. Es una novela que es muy influenciada también por el concepto moderno del vampiro, más cercano a las películas de Underworld, por ejemplo, que al concepto clásico del vampiro que hemos visto pues más en Drácula y las historias un poquito más tradicionales. Bueno, muy entretenido, muy dinámico. El ensayo que he leído es este, Todo sobre Stephen King, de Ariel Bossi, publicado por Plaza y Janés. Como buen fan de Stephen King, desde que este libro se anunció, yo dije, este, para mí, para mi hucha. Es un libro que, habiéndome gustado, me ha decepcionado un poco. ¿Por qué? Porque no es lo que yo esperaba. Yo esperaba quizás un tratamiento más del autor me refiero a de Stephen King, ¿no? O sea, relacionar de cierta manera su trabajo con su biografía. Esperaba, no sé, un trabajo un poco más imbricado, ¿no? Ariel Bossi se ha limitado a hacer una brevísima reseña biográfica de Stephen King, y después se ha limitado a dar datos fríos sobre cada uno de sus trabajos.
sus novelas, resumen de sus novelas, curiosidades sobre sus novelas, que quizás es lo más interesante del libro, son las curiosidades sobre cada una de las novelas, guiones cinematográficos, películas adaptadas, novelas adaptadas al cine, relatos que nunca se publicaron. Es una novela como muy para estudiosos de Stephen King, en la que simplemente es una sucesión de datos sobre sobre sus novelas, sus adaptaciones, su trabajo. Entonces, al final te da la sensación de estar leyendo una enciclopedia, no es una lectura dinámica y entretenida. Tiene una galería de fotos bastante interesante, del propio Ariel, pues un poco recorriendo las vicisitudes, la vida de Stephen King, ha visitado varios sitios que aparecen en las novelas, sitios que han inspirado capítulos de algunas de sus obras. En fin, es un libro para muy, 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 muy fans o bien para estudiosos de Stephen King. Yo creo que el lector de a pie no va a encontrar nada especialmente interesante en esto, salvo quizás pues un poco establecer una línea temporal muy muy definida de todo el trabajo de Stephen King. En fin, bueno, eso sí, se lee muy rápido porque claro, como son muchos datos, hay muchas páginas que prácticamente son solo títulos y tal, bueno, se avanza enseguida. Me decepcionó un poco, la verdad. Y ya después nos pasamos a cómics. El primero que leí fue Batman Odisea, recopilado por SC, es la recopilación completa en tapas duras, y aunque lo cogía con muchas ganas, no sé por qué, tenía yo idea de que era un buen cómic, la sensación que me ha quedado al finalizar el libro es esta. O sea, no me he enterado de nada. Me ha parecido un cómic complejo, bastante absurdo, o sea, las cosas que pasan no me las esperaba yo en un cómic de Batman, o sea, no tienen cosas que no tienen ni pies ni cabeza, no tienen una justificación mínimamente razonable. No me ha gustado, me parece una lectura confusa, la estética tampoco, y mira que me gusta Neil Adams, pero la estética no me ha llegado a enganchar en ningún momento, y lo he terminado prácticamente por terminarlo, porque a mí mezclar en una misma novela a Deadman, dinosaurios, Ra's al Ghul, una mezcla rarísima que no le he encontrado ni pies ni cabeza. El siguiente cómic que leí fue Renacimiento, que es el relanzamiento del universo DC. Lo mencioné en el book haul, pero ahora lo comento un poquito más en detalle. Es prácticamente un nuevo reseteo de lo que fue el universo DC después de nuevo de New 52, de lo que fue el relanzamiento anterior, y lo que han hecho es, como parece ser que el Superman de New 52, del nuevo universo DC, no estaba funcionando muy bien, básicamente lo que han hecho es enganchar con la serie anterior, con el reseteo intermedio Kuwait que se llamó Convergencia, y han rescatado al Superman de Convergencia para meterlo en el universo del nuevo 52, porque el nuevo Superman no estaba funcionando del todo bien. Entonces han mantenido el universo del nuevo 52, pero están en ello, todavía no ha ocurrido en este primer número, pero pretenden rescatar al Superman de Convergencia, que era el Superman más tradicional y más clásico. Para poder leer y entender correctamente Renacimiento, tuve que leerme primero la serie Los Últimos Días de Superman, que engancha con los últimos números de las series de Superman, de Batman y Superman, de Superman y Batman y Superman. Vale, 2 y 2, que son forman una miniserie de 4 números, que son la precuela de lo que sería después el Renacimiento. Pues en esto he estado entretenido todo el mes de noviembre, estas han sido las lecturas. Bueno, decir que ha sido una lectura, la verdad que fabulosa, me ha gustado muchísimo, la estética es estupenda. En general, yo creo que está a la altura de lo que se puede esperar para una saga que pretende concluir una etapa, ¿no? Y sobre todo concluir con la etapa vital de un personaje, porque para que entre el nuevo Superman, evidentemente tienen que quitarse del medio al anterior. Y eso ocurre, pues, en los últimos días de Superman. Así pues, insisto, esto ha sido lo que más me he estado entretenido durante el mes de noviembre. Evidentemente no me he leído El Camino de los Reyes solo durante el mes de noviembre, sería inviable dado mi ritmo de lectura, lo había empezado tiempo atrás, y poco a poco lo he ido leyendo hasta que lo he terminado en el mes de noviembre. Por eso lo incluyo. Yo siempre que termino una novela la incluyo en el mes en el que la termino. Para mí, la novela ha salido en ese mes. Así que
así será de aquí para adelante también. El 9 de enero empiezo el segundo, Palabras Radiantes. ¿Y por qué el 9 de enero? Porque lo voy a hacer en lectura conjunta junto con los compañeros del subforo de fantasía del foro literario Ábrete Libro. Así que si a alguien le apetece unirse a esta lectura conjunta, pues solo tiene que decirlo y apuntarse, pasarse por el foro y ya está, y a comentarlo y a disfrutar de más Brandon Sanderson y más Archivo de las Tormentas. Y esto ha sido todo, espero que les haya gustado, me encantaría conocer qué libros han leído durante el mes pasado y qué libros tienen perspectiva de leer de cara a este mes y a las Navidades. Así que bueno, espero sus comentarios y hasta el próximo vídeo.